La información que tenían las tropas sobre la ubicación del secuestrado era exacta, por eso la operación se adelantó con una planeación y alistamiento de tropas altamente preparadas para ingresar a una zona montañosa del Catatumbo. Para ello se requería de equipos especiales de descenso rápido. Esto se realizó sobre el objetivo, donde se tenía información de la presencia de miembros del ELN. En el sector de Santa Fe, las Honduras, una operación especial de la Fuerza Tarea Vulcano, logramos el rescate sano y salvo de Celiar Martínez. Una vez en el objetivo se logró la recuperación del ciudadano que por más de 20 años se ha desempeñado como líder comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Puente Azul de Teorama, vicepresidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal Asojuntas, así como miembro activo de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT. La acción culminó con su rescate y quedar bajo la seguridad de los miembros del ejército. Una persona que llevaba 5 meses secuestrado desde el 8 de septiembre del año pasado, padre de 2 hijos y que hoy estamos entregando a la sociedad sano y salvo gracias al trabajo del Estado y de la Fuerza Pública y en especial del Ejército Nacional. Un reconocimiento a la Fuerza Aérea, al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, a la Policía y obviamente a los soldados de la patria que siguen sirviéndole al país. Celiar. Visiblemente compungido, Celiar Martínez no pudo contener sus sentimientos ante el regreso al seno de su familia, que por 5 meses clamó por su regreso sano y salvo, tal y como se lo entregó el ejército. En el desarrollo de la operación fueron encontradas 7 personas, las cuales fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para definir su situación judicial.